Los termómetros vuelven a subir con fuerza. El verano se deja sentir y hay que tomar precauciones. Los médicos hacen énfasis que para prevenir y reducir los efectos del calor hay que tomar todas las medidas necesarias, sobre todo en los grupos más vulnerables, como personas mayores, mujeres embarazadas, niños, niñas y enfermos crónicos. Tenemos esa característica de lo que es las enfermedades causadas por el calor, donde puede estar desde el sarpullido hasta la hipertensión. Es muy importante tener mucho cuidado cuando la temperatura sube. Puede ser, en primer lugar, por las grandes diferencias de temperatura, muy caliente durante el día y luego frío, lo cual nos puede traer resfriados, etcétera, y donde los más afectados son precisamente los que hemos descuidado más, los niños y los adultos mayores. También puede haber golpes de calor. Los golpes de calor se originan por deshidratación. Entonces ya tenemos una primera medida para que esto no nos ocurra, que es mantenernos hidratados. Podemos hacer la diferencia en nuestra calidad de vida y asimismo pues también disfrutar mejor durante esta época. Cuidado, viene el verano, puede darse que nos inviten a salir, ¿verdad? Y llegamos a un lugar donde no hay ni siquiera una sombra. Pensemos en el golpe de calor, pensemos en la deshidratación. Ante este panorama, es importante tomar todas las recomendaciones para que el calor no afecte de forma negativa a la salud. Las altas temperaturas y una exposición al sol prolongada pueden causar golpes de calor o quemaduras en la piel. Está el hecho de que nos podamos descuidar y tener mareo repentino, pero quiero señalar un agravante dentro de todo esto, y es el hecho de los hipertensos, es decir, las personas que ya vivimos con la presión alta, o los diabéticos, sean estos de tipo 2 o de tipo 1, que no andan compensados o que el calor viene a descompensarlo. Esto es muy importante. Enfermos también con enfermedades crónicas, que por su estado general de salud van a sufrir todavía más esta deshidratación y este calor, pues, ¿verdad?, que puede aparecer, ¿no?, también con la pérdida del conocimiento, puede aparecer manifestándose de diferentes maneras. Por ejemplo, calambres. Hay gente que mucho se queja de calambres porque al deshidratarnos las fibras musculares quedan expuestas a desbalances químicos que tienen afectaciones de correntadas eléctricas, etcétera. Durante una ola de calor, la principal recomendación de los médicos es estar en zonas frescas y refrigeradas, es decir, evitar en la medida de lo posible estar al aire libre, especialmente entre las 11 y 3 de la tarde. Esto es un informe de actualidad con Dino Andino.